Ahora sí, niña hueva, cuénteme. Preguntando por el seco. Ah, el seco. Me pide agua, se acaba el agua y me da la botella sola, ¿va a creer? ¿Quién? Y otra cosa, me pide ayer gaseosa y yo muriéndome, va. ¿Cómo? Esta cosa ayer. La Jenny cuando habla así le hace los ojos vacíos. Hola. Hola. Diarrea. No. Mucha diarrea. Solo llegué a la casa y me dieron ganas de comer más y había algo. Vicio a la verdad no de la podía cosa. Dormir. Dios, ¿cuál? Azúcar. La azúcar. No podía dormir. Va a ser triste. Ajá. Este es un pendejo. Casi como una jefa. Puede ser. Solo mentiras, dice, mira. Solo mentiras, dice. A ver. Oiga, ¿qué? Mentiras. ¡Huela! No, pegó la mentira. Ahí ya la dejó. ¡Huela! No, dos peiles. No, dos peiles, dije yo. ¡Huela! Pero bien, mucha, busquemos los demás o todavía faltan. La Alejandra falta. El seco de la mujer. Ajá. No salimos a la calle, fijo. Démosle si quieren y ya la mayoría ya compramos las cosas. A la calle o aquí. Chele, compra el repollo. Ay, vean. Ustedes digan. Ajá, también. Ay, vean, ustedes digan. Yo solo lo sigo. Para alcanzar. Huela. Para mí va a alcanzar el repollo. Este es un montón. Son, ¿quieren que calcular? Mi pregunta es cómo hace para matar a la gallina, güey. Rotazos, camarada. Ha matado gallina, que el carla para encima de pero así a mano, así. Deberíamos darle idea a nosotros. Mire, deberíamos darle idea a bondazos, que le dé con un garrote. Ajá. Que le recuerde. Con el carrito, la voy a seguir. Que le pase el carro encima. Oiga, con el carrito. Y ya va a quedar como triturada para más suavecita. Solo para sacar la carne. Va, va. Ajá. El carro. Ay, no. Yo me pregunto, hay gente inteligente en 4K. Oye, oye, empezando por ella, empezando por la Daisy, vamos a ver. Haz de la mola gallina. Ah. Ah, que le limpie bien el chunchucuyo. Que le limpie bien el chunchucuyo, dice. Nosotros le habían dejado eso. Y a mí me salió todo entero allá atrás. Cállense, déjenme dar una idea, muchachos, déjenme dar una idea. Sí, sí, no. Es como la cereza del pastel. Ah. ¿Qué cereza? Era la madre la que la aliñó y no la pudo aliñar. Bueno, muchachos, hay que buscar a Sugar entonces y a los demás a ver qué tal, dónde están, si ya terminan de comprar o qué. Yo creo que Sugar ya salió porque... Bueno, y hermano... Porque ya había terminado de comprar, creo que ya había salido. Ah, vaya, ve. Vamos, entonces, vamos aquí, ve. Ella la ve, me dije que la ve. ¡Qué lindo! Y hace servicio. ¿Te arrepentiste porque estamos grabando? Babe, sí. Babe, no, porque le voy a hacer café, no le quiere llevar la bolsa, va a creer. ¡Huela! Hasta se va a ahogar, mi. No, huevo. La huevo. Seguro que no ve la bolsa. Se la agarra. Ah, sí. Yo sí. Sé que le anduviera ayudando. Le anduviera ayudando. Sí, hombre, viera, le dijera que esta compa, este no, este no, y así, sí, no diga nada. La clínica, hija. Mira cómo le brilla los ojos. ¡Ay, amor! Bueno, y más fuerte de arriba. Démosle. Para arriba, jamás. ¿Para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Démosle, pues. Vaya, pero la deje ya en la bolsa. Démosle, pues. Démosle, Coco. Démosle para allá, busca a Suba. ¿Y qué andas comiendo? Ah, paterna, semilla paterna. Démosle a buscar a Suba, a los demás, para ver si ya terminaron de comprar, porque... No, es que salen unos así, pero ahí solo. Uy, ya lo botaron. Ya, pobrecita. No, ella se le cae. Oiga. No, pero por lo menos... Cree que no es huevón el Chelito. Me dice, huévame y solo eso, llévame. Ayúdeme con la bolsa, me dice. Huela, Chelito. No, mentira, o sea, qué huevón. No, yo le iba a preguntar para llevársela a Yofie, pero... Ya que no escucha mi cabeza, no le voy a ir. Huela. Tanto así. Mira que porque le hacen desayuno a otras personas, nosotros le vamos a hacer lo mismo. Huela, Chelita. Tal vez un veneno le podemos poner en el desayuno, va. Por eso me les pido desayuno. No es porque no quieran hacer el desayuno. No importa, y nosotros rápido lo vamos a ir a hacer, va. Cabal. Corriendo lo vamos a hacer. Sí, aquí hay música. Sí. Sí, yo
Entonces, sí, ya terminaste de comprar vos. Ya todos los ingredientes lleva. Ahorita un manguito me estoy comprando. Y, ay Dios, y sugar y sugar uno, y dele. Esto es ropa de pesa, brother. Igual lo mío. Y este, y sugar, los demás secos, no sé. A ver, va. Es que ellos creo que por allá iban a ir. Ajá. ¿Por dónde? Porque por allá por la orilla de la calle, porque allá andaban comprando. Allá compraron los elotes y una ajá. Para carro. Ah. Pues démosle. Ah, pues si quieren, si ustedes se consideran que ya compraron, que ya tienen todos los ingredientes. Ya están listos. Ya están listos y aquellos ya terminan de comprar. Sí, porque si ya compraron todos, es de irnos. ¿Va? Ajá, salía bueno. Téngame esto, téngame esto. ¿Qué? Es como sacar pistos. Téngame esto, ya me lo había puesto encima. Vuela, o sea que es abusivo. No, es que voy a sacar pistos. No lo podía poner en el suelo. Voy yo con un montón de bolsas aquí y él tenga. Vuela, mire, se está. Me dijo, yo ya lo puedo tener. Se está aprovechando el chele. En el chele todas las veces. Ya está. Ah. Gracias. De nada. De todas las veces. Un manguito cuesta. Sí. ¿Cómo? ¿Con que llega a mandarle ahí que quiere café? ¡Juela! Este chile sí lo va a acabar ahora. Pobrecito. ¿Qué? Nada, chile, nada. Que le vamos a que suerte para los panes, chile. Suerte, trae un saquito de unas bolsitas que hay. Panes con tacuacín. Ya se han metido ahí porque la bolsa las va a romper. Panes con tacuacín. Está bueno. Es típico. Sí. No, el maíz yo lo tengo que cocer. Lo no, acá me dijo que el maíz yo lo tenía que cocer. Ah, no, sí, para él sí, más diferente. Para hacer las enchiladas. No, pero también ellos, porque así sí les queda mal. Oíla. ¿Cómo le va a quedar mal el maíz para pastel? Uy, qué chistosa. No, es que mira, es que si, sí, no, si no, si no, es que sí le tiene amor. Si no se pela el maíz, es que uno se va a poner, va a ocupar otro maíz. Mire, es que sí le tiene amor. Deja ver quién va a hacer, ¿cree que yo voy a hacer pastel? Y ahí está la llave. Sí le tiene amor. Va a quedar riquísimo. ¿Viejo qué es? Olor, ah, hijo. Olor. Ay, no, mira, está mejor que olor que le han dado. No sé, hijo. Pero bueno. No, de granito de la azúcar. ¿De qué? Olor. Pero, un fresquito. Uno solo compraba 5 libras y ya se los juntaron de todo. Ajá. ¿Es un fresco? ¿De qué? De azúcar. Ah. Un fresco de... Tenía que una sola persona comprarla toda, pero para qué estar comprando. O sea, para no estar desperdiciando muchos ingredientes. Si alguien compra un repollo, que compra un repollo y de ahí. Ajá, y no solo dije a Pepe porque él iba a ocupar con no sé quién. La mochilita del hombre. ¿Cómo? Sí. Se ve bien graciosa. De cuerpo, ah, sí, de como cuerpo fin, no sé cómo. Hoy. No, de fray, son de la tortuga. Hay hasta una que tiene una cabecita de dragón, no la has visto. Bien. Que tienen alitas. ¿Qué es eso? Bueno, y ya son bosses. ¿Ah? Ya está todo, démosle. Mírenme, no, ay, ya está todo, démosle. Vaya, hasta el dinero. Pues ahí ven ustedes, le damos. Ahí ven ustedes, yo estoy lista. Sí, ya estamos listos. Sí, vamos pues. Es que comprando plátano todavía. Yo quiero comprar plátano ahí en la entrada donde dejamos el carro ahí. Y me dio eso de allí, me gustaron los plátanos. Que están bien. No, tan buenos. No, no le digas. No, no, porque, no. Hija. Para que no tiene que ser un poco más maduro. Ah, también más. Sí, que para conserva, sí, para conserva no están muy verdes, no están buenos. Tomé agua. Tienen que estar bien aguaditos para que la... Cae y le pone, ¿ah? ¿Cómo va a ser la cosa? No, pero ahí ves. Está oyendo ahí. ¿Ah? ¿Va a creer que para la conserva tiene que estar el plátano bien aguado? Solo a mí no me compran. Ah, sí. Solo a nosotros no lo compran nada, mira. Y lo tienen que conseguir con todo el cáscara. Gracias por el fresco. Está bien bueno. Ve. Bueno, entonces, lo ve. Usted ya finish. Ya estuvo. Vaya. No tengo que estar dinero. Yo guardé, pues démosle. Yo que ya está comiendo el plato que yo voy a preparar. Ah, va, sí, está bueno. Yo todo veo seguro. Sí. Es que también depende de lo que vayan a hacer y los ingredientes. Yo los ingredientes que llevo aquí son más caros. Sí. El chicharrón me cuesta $6. Sí, o sea, nosotros solo para comer nosotros compramos una libra. Dios guarde. Pero entre todos, pues, hasta vos comiste. Ah, pues démosle mucho. Vamos a ver. Démosle, pues. Démosle, porque
Este chiquillo tiene que ir a dar una buena misión, una cocinada de respeto. Mira, ya veo la cocina quemada, camarada. Echando humo. Con una bolsita vacía. Y una mujer que tiene el mercado va a comprar bolsas aquí. Cuando uno va al mercado, dice. Nunca ha ido al mercado. Bueno, cuando van al mercado. Hoy vino porque en realidad, ¿verdad? Mire, yo todos los lunes vengo aquí al mercado a comprar las cosas que se ocupan en la casa. Pero ¿sabe a qué viene los lunes? Ajá. A la remesa y a comprar ropa ahí. Abuela. No, mucha. A comprar los comprados. Ahí viene la Marcela. El vendedor. ¿Ah? El camarote, ¿qué pasó este? Ay, es cierto, se me había olvidado. ¿Qué pasó? Mira qué montón de bolsas lleva esta niña. Démosle. Puede hacer fresco, puede hacer bolsas de hielo. Ay, con razón. Le puede hacer un fresquito. Seguramente va. Seguramente. Julio, ¿qué pasó? Si vas ya seguro, lo seguro. Ya vamos directamente. Ahora sí, vamos directamente para la cocina. ¿Y qué va a hacer Julio? ¿Qué una bolsita lleva? Eso de cocinar, lo de me. No, no me preocupa a mí. Me vas a. Quítate. Ya le va a pasar llevando. Eso de andarle diciendo así a la gente aquí en los mercados, la gente que vende no es muy buena. ¿El qué? Cuando le dicen amor, amor, ¿qué buscaba? Amor, amor. Era muy bien, serio. Un día íbamos con Cocho, el de mi Angélica. Ajá. Esos sonatos son más amorosos todavía. Ajá. ¿Qué? Hasta lo jala. Son las únicas partes donde me dicen amor a mí. En el mercado. ¿Se comió en la casa? No sé. De seguro tiene que estar. Pues sí, ahí es donde lo tratan con un gran amor a uno. Donde uno viene. La chamaca, bien bonita la muchacha, le dice. Amor, 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 ¿qué buscaba, amor? Y lo agarra del brazo, a Cocho. Así le mete la mano a uno. A usted le andaba buscándole el Cocho. Uy, no, le era bueno. Y más si anda con uno la mujer de la persona, va. Amor, ¿qué va a llevar? Pasa Armando. Adelante, pasa adelante, mire, le tenemos una bonita, chulada. Vaya, Armando. Vaya, Armando, mira, dos bolsas buena, lleva. De pobrecito. Tres lleva. Bicha. Apágale la cámara. No jodas, bicha. Juela. Apagar la cámara. Y no decir que quede en la carreta y los bueyes, pues. No, pero yo no soy café. ¿Qué quiere tener ganado, dice? Ahí tiene el ganado seguro. Y así trata los ganados, ya. Dios guarde. Y así trata los ganados, no es buena toda la ganadera. Pobrecita. Yo no. No es buena ganadera si trata de ganado. Un lugar en la familia tiene que ayudar. Dios guarde. Hola. Gracias, gracias. No te hagas de rogar, ayudarle vos. Si quieres un lugar en la familia, dale, ganátelo. Más la cuñada te lo está diciendo, mira. Te estoy diciendo yo que soy tu cuñada. Es un consejo de cuñada. Tienes que ganarte a la suegra. No, cualquier cuñada lo aconseja a uno. Cabal. Es que no cualquier cuñada lo quiere a uno. Es que la enana esa te quiere. Sí, porque a mí me cae mal. Si mi hermano llega a tener una novia, bajadita la voy a hacer de la nube, porque mi hermano todavía no está capacitado para tener una jaina. Ok, Anthony. ¿Entendiste? Ok. Bueno, muchachos, entonces nos vemos allá en la sede cuando estos chiques. Ay, qué bonito. Ya está quemando la sede. Ajá. Nos vemos allá, muchachos. Ya vamos a ver cómo les va a los pobres. Todos van nerviosos, pero van contentos. Bueno, entonces ya nos vemos en la sede. Adiós.